Saludos familias de ASU Preparatory Academy. Después de semanas de planificación, nos complace compartir con ustedes nuestros cuatro modelos educativos para el próximo año escolar. Cada modelo de aprendizaje efectivamente nos permitirá seguir dedicados al aprendizaje personalizado basado en el dominio, preparando a cada estudiante hacia el éxito en la universidad, las carreras y la vida. En marzo pasado, cuando las escuelas tuvieron que tomar decisiones sobre la enseñanza y el aprendizaje, todos nos familiarizamos con los términos seguir siendo ágiles, situación en evolución y tiempos sin precedentes. Todo para decir que estamos pasando por algo nuevo juntos y tratando lo mejor que podamos. Nuestras familias aceptaron el cambio con la mentalidad de crecimiento y avanzamos con éxito. Alcanzamos aumentos en el crecimiento del aprendizaje de los estudiantes durante todo el año, incluso en el cuarto trimestre. Le pediremos que cada uno abrace el próximo año escolar con esta misma mentalidad. Aunque hemos establecido un plan basado en la investigación y las nuevas normas, continuaremos monitoreando la situación y nos adaptaremos según sea necesario. Debido al trabajo realizado hasta este punto, creemos que hemos creado modelos que nos permitirán realizar una transición fluida a las aulas totalmente virtuales en caso de que haya otro orden de permanencia . El equipo de liderazgo de ASU Prep ha preparado para continuar implementando estrategias de instrucción altamente eficaces basadas en la investigación. Estas estrategias resultarán en el aprendizaje, utilizarán eficientemente el día escolar y hará que todo lo posible para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y familias en las formas más seguras posibles. Los modelos de instrucción que hemos desarrollado permiten a los estudiantes tener opciones para aprender digitalmente, en el campus o ambos. Los modelos de ASU Prep equilibran las necesidades de nuestras familias y maestros mientras aseguran equidad y excelencia para todos los estudiantes. Antes de compartir nuestros modelos con usted, queremos destacar algunos de los trabajos que realizamos en preparar los modelos. Participamos en seminarios web, leímos artículos, leímos libros blancos y escuchamos podcasts enfocados en la reapertura de escuelas Kinder a 12 el próximo año. Todo mientras compartíamos la experiencia de ASU Prep a nivel nacional e internacional para ayudar a otros a aprender. Participamos en innumerables reuniones y discusiones. Hablamos del tiempo en sitio apropiado basado en los niveles de desarrollo y edad. Consideramos el rigor académico dentro de cada modelo para asegurar el aprendizaje. Aseguramos de que cada uno de nuestros modelos nos permita cumplir con nuestras altas expectativas de crecimiento y rendimiento estudiantil. Planificamos modelos que son flexibles y brindan múltiples opciones para que las familias puedan elegir lo que mejor satisfaga las necesidades de su familia. Incorporamos las opiniones de nuestros estudiantes ASU Prep, las familias y los maestros grabados por las encuestas del cuarto trimestre. Llevamos a cabo grupos de enfoque para escuchar y obtener información de nuestros padres y tutores. Revisamos y nos comprometemos a seguir las orientaciones para escuelas de los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades, la CDC. Alineamos nuestras decisiones con la guía para reabrir las escuelas por parte del Departamento de Educación de Arizona. Dentro de cada uno de estos modelos, incorporaremos las mejores prácticas. Nuestras escuelas se construirán sobre un base de bienestar social y emocional para nuestros estudiantes y personal. Implementaremos un aprendizaje combinado y personalizado que también responderá a las culturas de nuestros estudiantes. Nuestras familias merecen escuelas seguras y desinfectadas. Para los estudiantes que asistirán en persona o híbrido, tomaremos los siguientes pasos para proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y saludable. Estos son solo algunos puntos destacados de nuestras precauciones que tomaremos. Los maestros y el personal confirmarán que diario que no son sintomáticos para COVID-19 antes de ingresar al campus. Los adultos en el edificio usarán cubiertas faciales. Si un padre llega a una cita sin una, se le dará una. Se espera que el personal proporcione su propia cobertura facial. Los maestros, el personal y los estudiantes que ingresen al edificio estarán sujetos a controles de temperatura y luego se lavarán las manos o usarán desinfectante para manos. Fuera de los padres con una cita, no se permitirán otros adultos que no estén afiliados a ASU Prep. Esto incluye voluntarios. Todas las comidas se servirán en el aula. Se requiere que los estudiantes del primer grado hasta el duodécimo grado usen una máscara o cubierta facial. Les pedimos a los padres y tutores que los envíen a la escuela con una cubierta facial, pero la escuela tendrá cubiertas desechables para los estudiantes que lleguen sin una. Los estudiantes de pre-kinder y kinder pueden usar cubierta facial, pero no será obligatoria. Mantendremos los asientos de aula a 6 pies de distancia. Los juegos infantiles no serán accesibles. Tiempos de inicio y finalización del día serán escalonados para limitar las multitudes. Proporcionaremos una limpieza continua durante todo el día y una limpieza profunda una vez por semana. Estos siguientes modelos nos permiten mantener la seguridad de todos como una prioridad mientras mejoramos el aprendizaje con oportunidades virtuales. Ofreceremos a nuestras familias 4 opciones para participar en el año escolar 2020-2021. En persona, híbrido, digital basado en la comunidad y totalmente digital. En los modelos en persona, híbridos y digitales basados en la comunidad, nuestros estudiantes participarán en un tiempo de colaboración, innovación y aplicación. Nos referimos a este como tiempo de la CIA. Esto le brinde a su hijo la oportunidad de recopilar información, colaborar con maestros y compañeros para mejorar su propio aprendizaje, trabajar en proyectos, recibir enriquecimiento adicional y participar en programas o proyectos especiales. El tiempo CIA estará disponible en persona y virtualmente. La disponibilidad de estos horarios variará según la escuela. Su escuela le proporcionará detalles adicionales. Permítanos compartir más sobre cada uno de estos modelos ahora. Opción 1. Híbrido para grados kinder a 12. Su estudiante vendrá al campus 2 días a la semana por 4 a 5 horas al día por instrucción en persona. 2 días por semana tendrá aprendizaje virtual fuera del aula. Los viernes, su estudiante tendrá la oportunidad opcional de participar en tiempo CIA. Híbrido para los grados kinder y 1.
Su estudiante vendrá al campus cuatro días a la semana por medio día, con posibilidad de enriquecimiento fuera de su aprendizaje en el campus. Los viernes, su estudiante tendrá la oportunidad opcional de participar en tiempo CIA. Modelo en persona para los grados Kinder a 12. Su estudiante estará en el campus durante 5 días. Su estudiante recibirá instrucción en persona de sus maestros por lo menos 2 días a la semana. Recibirá hasta 2 días de instrucción virtual en vivo en un laboratorio académico de aprendizaje. Opción 3. Digital basado en la comunidad para los grados Kinder a 12. Su estudiante participará en lecciones virtuales en vivo con sus compañeros en persona por lo menos 2 veces por semana. Cuando no esté en clases virtuales en vivo, su estudiante tendrá oportunidades de aprendizaje virtual. Su estudiante podrá cambiar fácilmente de la instrucción digital basada en la comunidad a la instrucción en persona o la instrucción híbrida durante momentos específicos durante el año. Esta opción le permite a su hijo mantener su asiento en su sitio actual. Si desea una oportunidad totalmente digital para el año, ASU Prep Digital es una opción perfecta. Opción 4. ASU Prep Digital para grados Kinder a 12. Al inscribirse en ASU Prep Digital, su estudiante participará en aprendizaje completamente en línea. En los grados 6 a 12, su estudiante recibirá instrucción en línea en vivo una vez por semana por cada clase. Y los otros 4 días de la semana participará en educación en línea. En los grados Kinder a 5, su estudiante recibirá instrucción en línea en vivo diariamente y participará en educación en línea. Su estudiante tendrá amplias oportunidades para interactuar también con su maestro a través de escenarios de Zoom y en vivo a pedido. Su estudiante tendrá la oportunidad de unirse a clubes en línea y programas de enriquecimiento. Algunas notas sobre la experiencia de aprendizaje de su hijo en los modelos. Primero, si su hijo tiene un plan de educación individualizado o acomodaciones 504, brindaremos servicios de educación especial en todos los modelos. Cuando corresponda, el IEP y los equipos 504 colaborarán con las familias si se necesitan ajustes para acomodar una revisión de objetivos en un aula virtual. Segundo, sabemos que hay cosas desconocidas durante esta pandemia, pero sepa que estamos dedicados al aprendizaje de su hijo. Por lo tanto, permitiremos que las familias cambien a un modelo diferente durante el año escolar, cuando seleccionen modelos en persona, híbridos o digitales basados en la comunidad. Proporcionaremos informes sobre este proceso y la frecuencia, potencialmente trimestral o semestral. Incluiremos más detalles en las orientaciones a finales de este verano. Nos gustaría compartir algunos de los siguientes pasos claves con usted. Primero, las familias llenarán una encuesta para cada uno de sus hijos, permitiéndoles hacer una selección de preferencia para cada niño que asiste a ASU Prep. La encuesta le permitirá anotar sus preferencias en primer, segundo, tercer y cuarto lugar. El primero es su preferencia número 1,
para el modelo el próximo año y el cuarto es su modelo menos preferido. Tenga en cuenta que recibirá una encuesta por separada por cada niño. Puede elegir un modelo diferente para cada niño. Haremos todo lo posible para programar familias con varios niños que asisten a ASU Prep a los mismos días de la semana en modelos híbridos. Después de recibir comentarios de la mayoría de las familias, comenzaremos a programar a los estudiantes haciendo todo lo posible para honrar la primera opción de todos. Esperamos que las familias conozcan su selección de estudiantes a mediados de julio. Nos comunicaremos con cada familia usando el correo electrónico proporcionado en la encuesta. Antes de que comience la escuela el 3 de agosto, le pediremos a cada familia que participe en una orientación virtual durante un tiempo que funcione mejor para su horario. Esto nos permitirá preparar a los padres y estudiantes para el próximo año escolar y repasar las expectativas y los horarios. Después de que comience la escuela, ofreceremos salas de ayuda en línea para que las familias vengan y hagan preguntas que puedan estar encontrando con el aprendizaje virtual para el año escolar. Si tiene preguntas, lo alentamos a leer el documento de preguntas frecuentes que juntamos para su repaso. Después, complete su encuesta de selección de preferencia de modelo. ASU Prep seguirá dedicado al aprendizaje personalizado basado en el dominio, preparando a cada estudiante hacia el éxito en la universidad, las carreras y la vida. Estamos muy emocionados de continuar sirviéndoles este próximo año escolar y esperamos verlos en persona o virtualmente. Gracias.